Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Yo soy instructor del Centro Metalmecánico Distrito Capital y tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera sesión en línea del curso Introducción a los Sistemas de Automatización. El objetivo del día de hoy es brindar claridad acerca del tema lenguajes de programación que se utilizan en automatización industrial. En este caso específico, vamos a hablar del lenguaje GrabCAD para los controladores lógicos programables y se van a socializar las actividades calificables para la unidad 3. La agenda propuesta parte del saludo inicial. Santiago, ¿cómo estás? Aquí estoy socializando pues la agenda del día de hoy. Ya esta grabación, esta sesión va a quedar grabada. Quiero que me verifiques si estás escuchando bien y observa la presentación. Listo. Entonces, la agenda propuesta para el día de hoy es el saludo inicial que acabamos de dar. Y ahí seguimos. De ahí seguimos con la unidad 3, lenguajes de programación, PLC. Y ahí seguimos con la socialización de actividades calificables de la unidad 3, después sesión de preguntas y ya conclusiones. Entonces, ya comenzando con el tema del día de hoy, aquí, para los procesos de automatización, el dispositivo que se programa por excelencia se llama el controlador lógico programable, que es una especie de computador diseñado para trabajar en la industria, en condiciones hostiles, tienes unas entradas y unas salidas protegidas. Y con esos aspectos, tiene una norma que se llama la ISO IEC 61131-6 de 2013, donde me dice que todos los lenguajes con que se deben de programar los PLCs que salgan, se deben de programar de estas formas. Uno, en un lenguaje de contactos o llamado escalera o ladder. El otro es en bloque de funciones o texto estructurado, entonces es muy parecido al lenguaje C, Basic o VHL, sí, que es como la tecnología pues como de arreglos de compuertas lógicas. Y GrabCAD, que es gráfica de función de control de estados de transición, que es ese del que vamos a hablar el día de hoy. Es un lenguaje de programación, es un lenguaje muy parecido al lenguaje humano natural, pero es con el que se comunican las máquinas para controlar todo su comportamiento fisiológico. Generalmente, todos esos lenguajes de programación, un poquito cómo funcionan, es que hay un, entonces, en la parte nosotros tenemos nuestros computadores, nuestros teléfonos celulares, tienen un sistema operativo. Ese sistema operativo permite comunicar el usuario con la máquina. Eso se llama como software de sistema. Está software de aplicación, que es el que se instala en la máquina para poner unas funciones específicas, por ejemplo, el paquete de ofimática para ver archivos PDF, y el software de configuración, que es el que se adapta cuando yo voy a instalar o controlar o algún dispositivo, una impresora, la pantalla, el micrófono, con todos los controladores. Pero cualquiera de esos tres tipos de software se construyen a base de algo que es un lenguaje de programación. Y el lenguaje de programación, lo que generalmente tiene un editor, que es donde yo escribo la información. Tiene un proceso que se llama compilador. El compilador coge, de acuerdo a unas reglas del que lo diseñó, que se cumplan, y entonces verifica si hay errores de tipo sintáctico, o sea, la sintaxis. Y si está bien, permite generar un archivo ejecutable, que en el caso de los programas, entonces es el archivo extensión .com o .exe para un computador, que la diferencia es que está en el tamaño. Los .com son menos de 64 kilobytes y .exe mayores de 64 kilobytes. Ya en los dispositivos como el PLC o microcontroladores o sistemas embebidos, se genera otro tipo de archivo ejecutable que generalmente se guarda con una extensión .bin, binario o .exe de sistema hexadecimal, y es el que se carga directamente a la máquina. En el caso del PLC, el programa que se hace
de acuerdo a las instrucciones que tenga, cuando se compila y se guarda el programa y se va a cargar al dispositivo, el que va es ese tipo de extensiones, cómo funciona prácticamente eso. Aquí en la parte de automatización industrial, si estamos viendo esta diapositiva, entonces aquí qué estamos viendo, que en todo proceso industrial hay una entrada, un proceso donde está la transformación y hay una salida. Y así funciona con todo tipo de software que yo vaya a hacer. ¿Qué necesito para la entrada? ¿Qué variables de entrada? ¿Qué tipos son? Entonces, generalmente en el mundo real necesitamos los sensores que cogen esas señales del mundo físico, las pasan a señales eléctricas y se conectan de cierta manera se conectan por alguna de las entradas, tarjetas de entradas como tal, y con eso necesito realizar algún proceso, algún procedimiento. Y entonces, a partir de eso, quiero obtener una salida. Entonces, ya en la salida necesito ya los actuadores que me convierten esas señales eléctricas a señales de movimiento físico, sonoro, como tal. Sí, entonces son los temas de la unidad 1, los sensores. La unidad 2 fueron los actuadores. Y aquí en esta unidad 3 nos vamos a enfocar al proceso. Y en ese proceso, ¿cómo lo haríamos? A través de algo que es una rutina de control. Ya en el campo de automatización, entonces encontramos que los sistemas siempre ejecutan un conjunto ordenado de tareas. Y esas tareas es para darle valor a la operación que tenemos. Por eso se agrega valor. Esas tareas, entonces el tipo de programación que se hacen generalmente en automatización son de orden secuencial, algunas. Entonces, y para ejecutarse hay varios métodos que facilitan ese proceso. Entonces, si estamos viendo aquí en la imagen, entonces vemos una que es la operación de la estructura. Por ejemplo, estamos viendo una para un proceso de embotellado. Tenemos una banda donde va la información, donde van las botellas y se ubican y se verifican en ese disco y se mueven, por decir, por ejemplo, un ejemplo. Y entonces, siempre en todo este proceso, ¿qué necesitamos? Alimentar la parte de alimentación, la parte de llenado, la parte de tapas, la parte de sellar, la parte de transportar y la parte de evacuar, que serían como las tareas o los procesos que se deben de hacer en determinados tiempos, de acuerdo al proceso que se tenga. Por lo tanto, entonces es muy importante tener un elemento que se llama el análisis estructural. Entonces resulta que en los sistemas automatizados tenemos una parte operativa que actúa sobre materias a través de sensores y actuadores, o sea, ya la operación misma como tal. Y una parte de mando que es la que procesa la información, o sea, con el que toma las, con el que a partir de esa información de los sensores y actuadores voy a tomar ciertas decisiones, donde está el Moxer, no se lo podemos decir, el módulo de cerebro. Aquí entonces, en esta parte, si vemos aquí en esta imagen, podemos ver entonces que generalmente, si tomemos el casito de ahorita de la alimentación de las botellas, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué materiales o materia prima o mano de obra necesitamos? Necesitamos el agua, necesitamos las tapas, necesitamos los tarros donde se va a colocar la información. Entonces, generalmente, en ese proceso, siempre lo que hace el software es dialogar con el sistema. Entonces, cuando hago alguna operación, entonces ahí cuando interactúo, estoy haciendo una parte de mando. Y donde siempre va a haber, de acuerdo a lo que necesite, procesos para que me den las salidas. Entonces están los actuadores, pero antes de eso también podemos tener preactuadores, o sea, ya algunas interfaces que se acondicionan para que estos funcionen bien. Los sensores también, que es donde tenemos. Entonces ahí lo que hace es una especie de flujo de información a través de la cual va todo ese proceso. Esto es como por decir un elemento. Ya uno lo que hace es ya empezar a coordinar las tareas agrupadas y esas tareas agrupadas de acuerdo a lo que necesita. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de instrucciones en un lenguaje que se llama GraphCET. Entonces aquí
Tiene una simbología y unos elementos pues, que ya se les voy a mostrar. Pero aquí, ¿qué me está mostrando? Si vemos, empieza secuencial, todo siempre debe tener un inicio y que se debe alimentar. O sea, la alimentación es que empiece la energía para que empiece a funcionar y llevar el tarro al disco donde se deben depositar para el proceso de llenado. Entonces, ¿qué generalmente encontramos? Entonces, que vemos ahí dice envase posicionado. Esa línea que ahí siempre es, me indica que hay un sensor que verifica que si está el envase, está el envase. Un envase posicionado. Y ya la acción que sale es la que vemos en el cuadro, en el rectángulo, es ya la de la actuación, del actuador. Entonces, si vemos en la primera, el alimentar es el actuador, el que me mueve el bracito robótico, la ventosa, los elementos que hay para que me ubiquen ahí. Y ya después, si verifica si el envase está posicionado, empieza el proceso de llenado. Entonces, donde se inyecta ya líquido. Es otra acción que puede ser, si es líquido, a través de una, gracias a una electroválvula. O si es gas. Entonces, también, entonces ya depende del medio que voy a utilizar, si es líquido o gaseoso. Entonces, cuando hablo de líquidos, estoy hablando de electrohidráulica y si hablo de gases, electroneumática, porque combino la parte eléctrica con para el control, el posicionamiento del movimiento con el efecto del medio que voy a utilizar. Tenemos entonces, verifica si el envase está lleno o no. Y si está lleno, entonces, ¿qué procede? La acción de tapar. Así le coloca la tapa al frasco. Verifica si el envase está tapado. Otro sensor. ¿Qué se hace? Ya se hace el sellado como tal. Se verifica si el envase está sellado. Y ya después, ¿qué pasa? Se va a transportar. Se manda a que siga el proceso. Y se verifica si el envase está posicionado. Y ya se hace la evacuación. Este es como un conjunto de tareas de ejemplo de lo que tiene eso. Aquí entonces, los que estuvieron en la primera sesión en línea que compartimos clase con los de PLC, entonces hay una lógica de programación, entonces la base es las tablas de verdad o compuertas lógicas. Las básicas son la negación, NOT, que equivale a un contacto normalmente cerrado, la operación multiplicación booleana, que es como dos contactos en serie. Y la OR es como dos contactos en paralelo. Todos tienen un nombre, una forma de operación donde se representa. Entonces, esta operación, generalmente, cuando yo lo trabajo en pseudocódigo, texto estructurado, es la que necesito, de acuerdo a la operación. La tabla de verdad es a partir de la cual relaciono entradas y salidas para saber a partir de ahí qué operación debo hacer, de acuerdo a ese. Entonces, hay unas técnicas para poderlo hacer, los que están en el curso de PLC. Entonces, hay una parte práctica, es decir, venga, a partir de la tabla de verdad, cómo genero la función, lo puedo usar a través de software, lo puedo a través de operaciones matemáticas con los conceptos del álgebra de Boole. Entonces, hay unos teoremas, leyes y propiedades, y hay unas técnicas para mirar cuando obtengo la salida, si son con los unos o con los ceros, con los unos se llaman min términos, con los ceros max términos. Utilizo herramientas computacionales para eso. Entonces, si visitan en mi blog PLC, hay una parte también de que dice lógica, lo manda al blog de electrónica digital y ahí, por ejemplo, podrán ver si quieren ampliar o complementar. Ahí muestro un videito de 17 minutos donde cómo lo hago manualmente y más abajo van a encontrar unas aplicaciones o programas con que lo pueden hacer como tal. Hay una representación tradicional, en esta tradicional me sirve para cuando yo voy a trabajarlo en bloque de funciones. Y la normalizada, a partir de esta normalizada es que hago mis operaciones en GraphSet, el equivalente. Y contactos eléctricos, la que se dice en la aeroescalera. A partir de la combinación de estas, surgen estas otras, que es la NAND, la negación de la AND, la NOR, la negación de la OR, la O exclusiva, XOR, y la negación de la XOR, que se parte de esa combinación como conceptos básicos. Pero entonces, como nos vamos a enfocar al GraphSet es la sigla de gráfica de control de etapas de transición.
consiste en un diagrama funcional normalizado que permite hacer el modelo del proceso a automatizar, contemplando entradas, acciones a realizar y procesos intermedios que provocan estas acciones. Esto fue desarrollado, la propuesta de todo este GraphSet es francés, donde y ya después se estandarizó y se volvió internacional y ya lo incorporan a todos los elementos. ¿Qué nos ayuda, nos facilita cuando hacemos la parte en GraphSet? Porque yo puedo tener en cuenta si hay varias líneas de producción, por ejemplo, si tengo envases grandes, pequeños y medianos, y si hay un paro de emergencia o una falla en una línea, ¿qué puedo parar y con cuáles otras líneas puedo seguir? Entonces, es muy útil en ese caso. Aquí vemos, entonces, él tiene unos comandos o etapas que permiten hacer la transición y una simbología para operarlo como tal. Entonces, vemos aquí esta partecita cerquita, dice, venga, el inicio del programa, el estar es darle el inicio, desplazar el vaso, verifico si está el vaso en posición, entonces siempre esa línea me indica un sensor, una entrada intermedia. Y cuando tengo el rectángulo al ladito, me está indicando que es una acción, un actuador que tengo ahí, verifico que el vaso esté sellado. Entonces, si vemos, dentro de eso hay una etapita que dice, venga, si el vaso está en la posición, identifico la etapa, cada una de ellas, como tal. Pero como todo lenguaje de programación, tenemos que partir de una simbología, una forma de representación para realizarlo. Y en parte de programación, uno que dice, cuando hacemos un programa, uno dice, es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Y eso parte que aplica uno cuando estudia la parte de sistemas y esa lógica de programación, tiene unos conceptos. Siempre va a haber un inicio, debe tener un final, tiene unas características que debe ser determinístico. O sea, que de acuerdo a una posición de entrada puedo determinar cuál va a ser la salida y debe ser preciso, exacto, pues, para tener en cuenta que funcione bien. Pues, entonces, para eso es que la función que me hacen en los lenguajes y el software, que me verifican las reglas, verifica que se cumplan las reglas en simbología. Pero lo que vale la plata ya es el actuar humano, esa lógica con que lo voy a programar, el que desarrolla el algoritmo, el proceso para hacerlo. Si yo lo voy a hacer entonces para un programa de un computador normalmente, entonces ya va a ser de dónde saco el algoritmo para sacar ese código fuente, que es lo que yo escribo en el lenguaje de programación propiamente dicho, y ya después de compilado el ejecutable, el usuario que se lleva el ejecutable, si a ti te piden, necesito el código fuente, ojo, ese código fuente, entonces ya te vale otra plata porque esa es tu obra y si tú entregas eso, estás regalando prácticamente el trabajo. Entonces, una cosa es entrega la aplicación, entonces yo hago el software y lo entrego y lo otro es el código fuente de donde sale generalmente. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí vemos entonces la primera simbología, entonces vemos como un doble, como si fuera una ventanita, como un cuadro, un cuadro dentro de otro. Esta es la etapa inicial, indica que comienza el esquema en GraphSet y se activa al poner en run el autómata. Entonces recuerden, como a veces yo hago el programa en un computador y el compilador me genera el código y yo lo paso al PLC. De acuerdo al PLC, a veces hay formas de conectarse o comunicarse por el puerto. Antiguamente había un puerto que era paralelo, otro puerto serial, que un protocolo RS-232. Hay otro protocolo que se llama RS-486 que se maneja en la industria. Tenemos el USB, y el USB sería el universal. Lo pueden hacer también por tarjeta de red, o sea, por LAN, cable UTP o por Wi-Fi. Y hoy en día ya hay muchas formas de comunicarse. Y es donde se manda ese programa como tal fuente. Tenemos el cuadrito solito, quiere decir que es etapa. Su activación lleva consigo a una acción o a una espera. Las uniones se utilizan para entrelazar cada una de esas etapas. Y si la vemos, esa la vemos vertical de arriba abajo. Si la vemos horizontal, indica activación de una u otra etapa en función de una condición que se cumpla. En otras palabras, me indica que hay un sensor, hay una entrada ahí. Si la tenemos paralela, esa barra paralela,
quiere decir proceso simultáneo. Entonces, ojo, cuando tengo una, me ejecuta solo una de las opciones. Cuando lo tengo es simultáneo, entonces, por ejemplo, tengo tres líneas de producción, lo que le decía, para botella grande, mediana y pequeña. Si yo necesito que solo me haga una de ellas, una línea. Pero si necesito que las tres se me hagan al tiempo, entonces la ubico paralelo, entonces no importa cualquiera de las, el orden que se haga. A veces las acciones asociadas, entonces tengo dos rectangulitos, entonces es que son acciones que se realizan al activarse la etapa a la que pertenecen, siempre se colocan al ladito. Y entonces puede ser una o dos como tal. Y el más significa ahí transición, condición para desactivarse la etapa en curso. Entonces, en este que generalmente tiene unos principios básicos. Primero, se descompone el proceso en etapas que serán activadas una tras otra. Entonces, ¿qué es lo que va primero? El orden. A cada etapa se le asocia una o varias acciones que solo serán efectivas cuando la etapa esté activa. Entonces, hace una etapa, realiza la acción y después va a la siguiente. Cuando pasa a la siguiente, se desactiva la anterior. Entonces, una etapa se activa cuando se cumple la condición de transición. El cumplimiento de una condición de transición implica la activación de la etapa siguiente y la desactivación de la etapa precedente, lo que les estaba diciendo en otras palabras. Cuando avanzo a la siguiente etapa, la anterior se desactiva. Nunca puede haber dos etapas o condiciones consecutivas, siempre deben ir colocadas de forma alterna. Estos son los principios que tiene esta parte. Dentro de los elementos de programación en GraphSet, tenemos una clasificación pues, de la secuencia. Entonces, aquí vemos una grafiquita donde me está implicando el inicio. Si vemos el comando del inicio, donde está 1, la primera etapa, doble rectangulito, siempre esa debe ser la de inicio. Y solo hay una de inicio. Y las otras que siguen, las condiciones, vemos donde está el más. La etapa solita, el rectángulo solito con el número. Y enseguida va la acción respectiva. Entonces, ahí hay unos arreglos de acuerdo a las condiciones que van a operar. Entonces, hay un tipo de clasificación, la primera, que son las lineales de las secuencias. El programa se va activando, se irá activando en cada una de las etapas y desactivando la anterior conforme se van cumpliendo cada una de las condiciones de acuerdo al orden del proceso. Entonces, si de acuerdo a esta gráfica que vemos, entonces, con la etapa 1 se activa tras arrancar el programa, empieza a funcionar. Y después de cumplirse la condición 1, va a la etapa 2. Y esa, entonces desactivará la anterior y empezará la acción 1. Y cuando se ejecute la acción, va a la etapa siguiente y así sucesivamente. Esas son secuencias lineales. Tenemos secuencias con direccionamiento. Con direccionamiento, el ciclo puede variar en función de la condición que se cumpla. En el siguiente ejemplo, a partir de una etapa inicial, se pueden seguir tres ciclos diferentes, dependiendo cuál de las tres condiciones, una, dos o tres, se cumpla. Pero solo una de ellas puede cumplirse mientras la etapa 1 está activa. Entonces, yo arranco, entonces dice, tengo una condición, entonces puede ser, tengo todo conectado, pero tengo la opción, pues nos dice condición 1 para que me funcione la línea de bases grandes, en la 2 de bases medianos y en la 3 de bases en bases pequeños. Si lo tengo bajo esta forma, entonces va a haber un sensor que me va a identificar el tipo o el tamaño de la botella para saber cuál línea activo. Entonces esa es la que dice, solo hace una a la vez. Después sigue la condición y sigue ya el proceso como tal. Entonces es como un ejemplo. Tenemos la tercera secuencia, que son simultáneas. Entonces, ya aquí vemos que la barrita está en paralelo. Aquí no importa la condición, sino que se pueden hacer simultáneamente las tres como tal. No indica un orden como tal. Hay también, entonces, que tener en cuenta las acciones. Y aquí es donde yo hago la analogía con la representación normalizada, símbolo normalizado, cuando tengo de acuerdo a su operación. Entonces, de varias etapas. Entonces, aquí estamos viendo el símbolo normalizado de la función OR, con puerta OR. Entonces, tengo el esquema normalizado de lo que hay ahí. Entonces, ¿ese qué significa? Que cuando está activa la etapa 2, 1,
y 2, 3 me va a generar una acción en A. Entonces, lo que hace, entonces, en este caso, cómo se pasa de esa representación en OR al símbolo GraphSet, es el ejemplo que tenemos. Entonces, tengo la condición X, tengo la etapa 2.1 para la acción A, verifico la condición Y, la condición 2.2 hago la acción B, la condición Z, entonces 2.3 y así sucesivamente, qué acciones estoy cumpliendo de acuerdo a eso. Ya cuando se dice acciones simultáneas, entonces ahí estoy haciendo la operación de la función AND o multiplicación. Este es el símbolo como tal. Entonces, ¿aquí qué encontramos de diferente? Es que ya para la acción, para que sea simultánea, la cruz, la parte de la condición, debe estar encima, antes de la acción, de la forma de representarse. Las acciones temporizadas, o sea, con tiempo retardadas, es un caso particular de estas acciones que en la parte industrial es clave, de decir, venga, es que necesito que me pase tanto tiempo, que me genere un retardo, me contenga un tiempo. Entonces, por ejemplo, para el llenado, entonces, si es botella pequeña, el llenado puede tratarse un milisegundo. Si es mediana, 2 milisegundos. Y si es grande, puede ser 3 milisegundos. Ah, bueno, ¿qué relación? Entonces, de acuerdo a cada uno, ¿qué tiempo debe estar para el líquido ideal? Aquí, aquí les digo, entonces, este es el enlace a mi EduBlog. Voy a copiar aquí el vínculo. Se les voy a pasar aquí en el chat. Si quieren explorar un poquito de GraphSet, entonces ahí dejé como una información, unos tutoriales para hacerlo. ¿Qué es? Si yo abro ahí. Esperemos que... cargando. Entonces, mientras tanto, mientras va cargando la página, entonces aquí estamos viendo un ejemplo de GraphSet. Entonces, por ejemplo, un sistema que informe de manera auditiva a los operadores de una empresa cuando llegue un camión cargado. Entonces, encontramos que hay una etapa inicial, por eso tenemos el rectángulo. Algunos arrancan con 0, otros con 1, ya depende de tú que eres el programador, qué orden o qué numeración le vas a dar. Después de esa parte que sigue, detecta la llegada de camión. Entonces, tengo un sensor, puede ser un sensor que me puede detectar de presencia, o con infrarrojo, o con fotorresistencia. O sea, ya qué sensores puede tener ahí que me detecte que llegó el camión, o microswitch, ¿sabes? Ya depende de cuál sería el medio o el elemento. Entonces, el primer paso, después de detectar el camión, es que encienda la alarma y al sonido, espera que transcurran 10 segundos. Y después de pasar los 10 segundos, apaga la alarma. Entonces, este es un ejemplo como tal, sencillo en un GraphSet. Entonces, aquí, por ejemplo, esta era, desde GraphSet, esta es conferencia web de otra versión del curso de Introducción a Sistemas de Automatización. Y aquí dejo entonces algunos elementos. Este era con un tutorial que manejaba Festo, no sé si todavía estará vigente, pero que mostraba, entonces daba todas las instrucciones como tal de utilizarlo como tal. Y nos daba unos conceptos, era muy, muy interactivo. Como sabemos que esto es a base de Flash y Flash, los navegadores dejaron de prestar servicio, por ejemplo Google Chrome. Entonces, de pronto no sabemos si lo quitaron o no está funcionando bien. Y aquí me muestra un tutorial. Entonces, es un tutorial de la versión de Celiosoft. Y aclaro, entonces muchos a veces presentan la actividad y hacen este mismo programita que hay acá. Pero resulta que aquí lo hacen es en bloque de funciones, GraphSet. GraphSet son esta simbología como tal. Entonces,
Les voy a mostrar un momentico, voy a cargar el Seriosoft para mostrarles dónde encontramos esa parte. Gracias, porque yo sé que hay algunos que están viendo simultáneamente los dos cursos, entonces les sirve de complemento. Entonces, cuando instalo Seriosoft, todos los que quieran ver, pueden ver una grabación de la tercera conferencia web de PLC que se les explicó hoy cómo funcionaba y cómo se aplicaba. Entonces aquí en este momento me crea el líder de ingeniería. Ángelo, ¿puedes poner modo tu micrófono, por favor? Ángelo, si nos puedes apagar el micrófono. Listo, muchas gracias, Ángelo. Listo, entonces cuando yo instalo, por ejemplo, este Seriosoft, me crea una carpeta que se llama Schneider Ingeniería, Schneider Electric. Y aquí está el ejecutable de Seriosoft. Él generalmente se demora, de acuerdo a la versión, para cargarse. Este es el enlace que yo les decía de Festo. Vamos a ver si está abriendo mientras me carga el de Seriosoft para mostrarles cómo. ¿Cómo encontramos esa, si lo quiero hacer práctico? Entonces, por ejemplo, lo voy a probar con otro navegadorcito. Aquí en este, pues, no me está dejando. Hay un navegador muy livianito que a veces nos ayuda cuando hacemos trastes, se llama Palemon, que es como una versión alternativa a lo que era Mozilla. Mozilla. Pero entonces más liviana porque solo me carga lo básico, entonces es muy rápido para trabajar. Vamos acá. Todavía no me ha cargado el de Serio Software. Entonces, aquí voy a probar si ese enlacecito con este de pronto no lo tiene automático. Control B. Aquí se me está demorando, ¿no? Parece que no. Como tengo tantas cosas. Ah, sí. Lo mismo me dice. El soporte de Flash. Necesita Flash Player.
Bluetooth mode. Entonces ya mirarían si tienen el flash o la configuración, si quieren ver esa partecita. Listo, como tengo aquí tanto abierto, volvamos acá a la versión. Listo. Eso es lo que teníamos, entonces, que les decía, de blog PLC, donde podíamos encontrar como la información. Voy a cerrar esta ventanita. Cerramos otra para que liberemos espacio. Voy a verificar aquí que me está ralentizando el equipo. Entonces me abren las ventanas, entonces vamos a socializar las actividades que hay. Aquí. Ya me está abriendo el Celiosoft. Listo, entonces es el Celiosoft. Entonces, yo puedo crear un programa nuevo. Selecciono entonces, aquí me dice los lenguajes que tiene, los idiomas. LD es ladder, BDF es bloque de funciones y ladder. Entonces, para hacer la actividad en ladder, pues si solo tiene ladder, no me sirve. Entonces, debo seleccionar que tenga los dos. Esta es la parte del idioma. Siguiente. Selecciono cualquier PLC, algunos tienen unas entradas o elementos especiales como tal. Y aquí me dice el lenguaje. Este es BDF, bloque de funciones. Entonces aquí tengo un programa en bloque de funciones. Por ejemplo, en bloque de funciones, tengo una entrada. Entonces yo coloco, voy a colocar aquí mi entradita 1, mi entradita 2. En bloque de funciones puedo tener una operación o lógica, una compuerta lógica. Entonces voy a probar, vea, voy a probar. Entonces hagamos una OR. Y necesito salidas, una salida. ¿Qué ventaja me tiene este? Que yo puedo personalizar aquí la imagen. Entonces yo digo, voy a cambiar este por ese. Le puedo colocar un nombre si quiero. La otra, supongamos, la colocar este otro. Si quiere aquí le quede un nombre. Entonces puede ser entrada 1. Aquí en este otro. Entrada 2. Y la salida que quiero visualizar. Le puedo colocar este ventiladorcito. Y le coloco salida. Ok. Entonces, si le hago aquí en el sobrecito, me aparecen los nombres y los uno. Entonces, aquí, entrada, cojo, estiro, aquí no importa el orden. Y esta es la operación OR. Simuladita, este es en bloque de funciones. Le digo S para correr. Y entonces lo muevo con cualquiera que se active, me debe generar movimiento. Pero no está pasando nada, es porque le voy a dar correr. Run, aquí, run. Aquí en simulación, iniciar, run. Stop, parar. Modificar colores, modo, simulación, ventana. Le digo run para que me corra. Entonces ahí sí, ya veo que se me activó, si lo observan. Con la segunda se me activó. Con las dos, activo. Voy a cambiar. Entonces yo digo, vuelvo a la etapa de diseño donde está la cuadrita aquí arriba. Voy a borrar esta y voy a colocar una compuerta AND. La AND. Entonces, por ejemplo, mire que el compilador, si conecto bien todo, no me genera problemitas, cualquiera lo puede hacer,
Pero resulta que en mi proceso, yo necesito es que solo con una, cuando las dos estén activas y me dé salida. Pero si la tuviera con la OR, con cualquiera se me activa. Entonces, y puedo tener un error que ya sería de lógica. Vea, aquí no se activó. Aquí no se activó. Y si están las dos, se me activó. Ya esto. Tú lo puedes guardar. Archivo, guardar como. Entonces tú lo guardas donde quieras. Pongamos yo la guardo aquí en descargas porque ahorita lo borro y le coloco nombre. Entonces puede ser con puerta 1. Queda extensión ZM2. Guardar. Listo. Vuelvo a la escuadrita para la etapa de diseño. Entonces cuando tengo así, es en bloque de funciones. Voy a borrar todo esto. Pero vemos que abajito dice JGFC. Estas son las operaciones de GraphSet. Entonces aquí dice etapa inicial. Aquí, etapa inicial. Otra, ¿qué puede decir? Aquí me dice otra etapa. Salida. Sea, aquí tengo las opciones que tengo. Entonces, para la parte de GraphSet. Esto es, aquí es donde se hace. Dejo la, entonces, para activar, o sea, es la forma de realizar. Aquí no va a guardar. Aquí les quería mostrar, por ejemplo, como valor opcional. En el curso no necesitamos programar. Entonces, ya vamos a socializar las actividades que hay. La evaluación 1. Entonces, la evaluación 1. Entonces, recuerden dónde encontramos en el curso el material. Voy a ingresar www.senavirtual.edu.co. Ingreso con mi usuario y contraseña. Listo, entonces selecciono el tipo de documento, lo digito sin puntos, escribo la contraseña. Esto lo autocompleta, pero por experiencia, cuando lo coloco autocompletar, me genera error, entonces es mejor digitarlo. Entro aquí a la plataforma de mi curso y aquí voy a ver los cursos en los que estoy inscrito. Cierro esta ventanita emergente de anuncios y estoy en mi curso de introducción a los sistemas de automatización. Le hago clic. Le digo en contenido del curso. Me abro otra ventanita. Y una vez me cargue, es donde llevo todos los contenidos del curso. Me aparece entonces el nombre del curso y abajito una ventanita que me dice el proyecto. Le hago clic en proyecto. Nosotros estamos en la semana 3, actividad 3. Y aquí encuentro mi guía de aprendizaje, que es la que me dice las actividades que va a realizar en este caso. Tenemos esa misma que tenemos en la presentación. Y entonces aquí las encontramos. Esta es mi guía de aprendizaje. Entonces, ¿qué actividad tengo? Ojo. Esta, que esta va a ser la evaluación, que él se envía como si fuera un taller. ¿Es cierto? Entonces aquí en evaluación lo envío como si fuera taller y el taller que es la segunda actividad que es de rutinas de control. Entonces esta primerita se tiene este caso que es necesario controlar la temperatura con el fin de mejorar las condiciones de las plantas y optimizar la producción.
Hay un sensor que tiene un rango de temperatura entre 0 y 50 grados Celsius. El transductor opera de 4 a 20 miliamperios, que es lo que generalmente funciona en la industria, pero las plantas del invernadero no pueden superar los 30 grados Celsius. Por lo anterior, al sobrepasar esa temperatura máxima permitida, se encenderá un ventilador forzado o un extractor del invernadero. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior y el material de lenguajes de programación, entonces resuelva, ¿cuál traductor utilizaría? ¿0 a 16 o 420 miliamperios? La respuesta ya se la sacará, 420 miliamperios. ¿Por qué? Porque es el estándar que se trae en la industria. Esa es la respuesta a eso. ¿Cuántos miliamperios cargará el traductor si la temperatura es 25 grados Celsius? Entonces tengo que hacer una reglita de 3. Entonces hago la reglita de 3 para determinar cuántos, con esta relación, cuántos miliamperios tendría. Y la segunda es elaborar una propuesta cómo debe controlar la temperatura de la invernadera. Entonces tú haces una especie de diagrama en GraphSet. Entonces primero dices cómo va a funcionar y después el diagrama en GraphSet y desarrolla la evidencia en la herramienta preferida. Entonces, aquí no es necesario que lo hagan en software. Tú puedes hacerlo a mano. Sí, señora. Vanderpool, le comento, yo estoy trabajando sobre esa unidad, pero creo que en el descargable que generé en mi curso me da otras temperaturas. Igual pues se puede modificar, no hay problema, pero tengo una consultica. Yo utilicé el Celio para hacer el ¿se puede hacer de pronto un comparativo análogo? O sea, tenemos una temperatura que si es superior a los 28, creo que se prende el ventilador, e inferior a los 18, ya no recuerdo, prende el calefactor. Hay una consulta, ¿se puede hacer en GraphSet, en Celio, En para hablar? bloque, en Celioso, en bloque de funciones está, y si conseguiste el PLC que tenga las entradas análogo, él te puede hacer el comparador análogo. Sí, lo hice Pero por comparador análogo del PLC pero lo hice en el celular. que debes de tener en cuenta, ojo, debes de presentar la rutina en GraphSet, así, en estos cuadritos, porque muchos lo hacen en Celioso, pero lo presentan en bloque de funciones, y como estamos viendo el lenguaje GraphSet, lo que funciona fue el primero que les presenté en la compuerta. Necesito las instrucciones en GraphSet. No necesito que sea simulado ni nada, sino que tengan en cuenta que apliquen las instrucciones. Pero se puede entregar como entregable el documento en gracias de Celio. No, yo te dije todo en Word. La evidencia acá, porque aquí no estamos viendo programación. Sí, La como tal en solución. pantalla. O sea, aquí en el de PLC sí me tienen que entregar programa de Celiosoft o en macro PLC porque es de contactos. Aquí es un documento en Word porque es la respuesta a la evaluación. ¿Está claro? Listo, profe, y ese se divide en dos entregables, el primero y el segundo, porque creo que después de ese hay una, como ese, como una de papas, que es como una empresa como la que No, fabrica papas. el otro es el taller. Entonces recuerda. No sé si estuviste en la primera conferencia o si lees la guía o el anuncio de apertura de cada semana, dice actividad opcional. ¿Y yo qué les he dicho? Si hacen una de las dos, le exonero la otra. O sea, no tienes que hacer las dos. Si tú haces una y la pruebas, automáticamente apruebas el resultado de aprendizaje esa semana. Pero si la entre, entonces hay algunos, por ejemplo, unos me entregaron por la evidencia de taller 3, la evaluación, no, el taller 3. Es este segundo, de rutinas de control. Entonces, el descargable, si yo ingreso aquí en la guía, la segunda parte, que es este taller de aprendizaje, aquí descargas de Drive el archivito con esas rutinas. Entonces, es Word, ese sería el entregable. Entonces, aquí son cinco rutinas de control. Entonces, para este proceso de papas fritas, entonces, simplemente, ¿qué es lo que tú tienes que hacer aquí? ¿Dónde ubico el sensor? ¿Dónde ubico la acción? ¿O la escribes, lo digitas a mano, lo pasas? Y esa sería el entregable. Entonces, aquí te está diciendo la rutina de control y te está diciendo las opciones. Y tú debes de completar los cuadros de acuerdo a estas opciones que hay aquí arriba, en cada una de las etapas de las rutinas. Ese es el taller. Ya con esto, entonces vamos a sesión de preguntas. Entonces quisiera saber, no sé si ya Vanderpool
Liverpool le quedó clara la respuesta. Yo no voy a profesar en las dos primeras sesiones por trabajo, pues los horarios se me cruzaban, ¿sí? En esta, pues, pero tú podías ver las grabaciones, yo se las envié al correo electrónico, en el chat WhatsApp, o aquí en la plataforma. Yo por las calificaciones al día, yo todos los días trabajaré pues, un poquito en la noche, ¿sí? Solo que no tenía conocimiento de lo que yo miré las dos vías juntas, pensé que tocaba entregar a las dos, entonces yo estoy trabajando prácticamente sobre la primera, ahí he avanzado un poco, estoy como a la mitad más o menos, me falta un poquitico, pero entonces ahí sería como entregar que las dos se podrían unir para esa semana, que la tres. Por eso, ¿qué te acabo de decir? O sea, si tú quieres entregar las dos, pero para probar el resultado con una de las dos, y si se aprueba, ya queda lista. Pero si las entregas mal, pues no quedaría aprobada. Yo te diría, vea, tienes que corregir o no cumple. ¿Sí está claro? Listo, sí, señor. Ok. Yo, por ejemplo, la semana 1 tenemos una evaluación. En la semana 2 hay otra evaluación, que es un cuestionario. Ah, no, la semana 1 era un taller de los sensores. La semana 2 era una evaluación. La semana 3... tenemos como evaluación o taller, pero tenemos dos actividades que son las que se van a realizar, que es acá este caso de estudio o este taller con las rutinas de control. ¿Qué si debes de hacer? Si es taller, lo envías por taller, es esta segunda parte. Si es evaluación, por el enlace de evaluación, la solución de esta parte. ¿Queda claro? Sí, profe, no, como tal la evaluación, pues yo ya la presenté, solo entonces, pero estoy trabajando sobre la 1. Yo pues creería que trabajaría con el acondicionamiento de señal y la entregaría como producto de la semana, que es la que estoy trabajando en estos días. Ok, sí, pero yo generalmente dejo esa de esos porque a veces los aprendices no les queda tiempo y con cualquiera de las dos me está evidenciando que cumplimos el resultado de aprendizaje de la semana 3. Ya es voluntad de cada uno. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, en ese taller de la de papas fritas, ahí redirecciono un link. No sé si de pronto es mi computador, pero yo le di entrar y aparecen como las imágenes, o sea, esas secuencias que debemos de diferenciarlas como corridas. Si me parecen como la mitad de la página. No, es que lo tienes que descargar. Si lo haces con el visualizador, la ves corrida. Pero tú la abres, lo descargas y lo abres y ya lo ves bien. Listo. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver si escriben aquí en el chat. Si no, entonces damos por terminada la sesión porque ya a las 3 en punto arrancó la conferencia web 2 del grupo que inició el 8. Veo que en el chat no hay más preguntas, entonces hemos agotado el orden del día propuesto, donde se aclararon los conceptos básicos de lenguajes de programación para un PLC y se socializaron el desarrollo de las actividades calificables. Listo, entonces les agradezco su participación. Ya voy a parar la grabación.